Hola, hola, muy buenos días amigos, un saludo, los saludos amigo Chito. Nuevamente hoy venimos a echarle, me toca echar agua el jueves, todos los jueves me toca echar agua a mí el ganado, vine a traerles también estos minerales, ya está muy comprometido en agua, Dios quiera que pronto se venga la agüita porque pues el ganado está ya resentidito, ya están bajando muchísimo de peso, quieren también a la agüita igual que a nosotros, pues venimos a ver qué novedades encontramos. Quiero aprovechar en este video, mandar saluditos a mi amigo Genaro de Michoacán, que me compró guinea, me compró 100 kilos de guinea, le agradezco. Le mandamos un saludo a amigo Genaro, Abeja, y allá en su rancho La Chalana de Nocupétaro, Michoacán. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo pues a todos mis amigos, pero muy muy especial un pequeñín, un seguidor, un pequeñito, un angelito que me mandó que le mandara saludos en el próximo video de allá de Nieves, Zacatecas. El niñito se llama, te mandamos saluditos, Adán Quirós Calderón. Muchas gracias, gracias por seguirme, te agradezco y ahí estamos, hoy vine a echar agua a los animales. Quiero que me acompañes en este video, un pequeño video que vamos a hacer. Te mando muchos saludos, cuídate mucho en la escuela, donde quieres que andes, pórtate bien. Y te mandamos un fuerte abrazo. Salúdame a tus papás y que estés muy bien. Y gracias, gracias por mandarme los saludos. Y igualmente yo te correspondo, te mando un saludo desde el corazón. Y aquí estamos. Cuida mucho de tus papás y puro para adelante. Y mira, aquí está ya el canelito, te lo voy a mostrar. Aquí está su mamá, la canela, mira. Ese es el becerrito bebé que nació en el video. Ya está un poco más grandecito. Aquí está su mamá echada, mira. Ahí se está levantando el canelo. Y aquí está su mamá, mira. Ese es el becerrito que nació. Ya está un poco más grandecito ya. Su mamá aquí está echada. Ahora está nublado y están sisteando, esperando la lluvia. Ándale pues amiguito, cuídate mucho, saluditos y que estés bien. Si tienes hermanitos, me saludas a tus hermanitos y ahí estamos. Pues miren amigos, hay mucho, mucho animalito que tenemos que marcar. Creo que para el domingo, pienso yo, tenemos planeado el sábado, pero es cumpleaños de un primo hermano de Alfredo, se llama Juanito, Juan José se llama, van a festejarle su cumpleaños y pues mi ahijado Alfredo es el del brete que quiere venir a echar piales y eso, entonces vamos a dejarlo quizás para el domingo. Queremos vacunar también. Hay mucho, mucho, miren, todos esos están de marca, todos animalitos aquí. Hay muchísimos, miren, está nosotros. Está un montonón de. Donde a la boca hay becerritos chiquitos. Ahí está otro montón, miren. Ahí está otro. Hay una naciencia en grande de animalitos. Gracias a Dios, este año hemos parido casi todas las vacas. Faltan unas de parir muy pocas ya, como unas 5 o 6 animalitos. Y hay todo para allá y más allá para hasta otro montonón de ganado allá. Es donde les gusta sistear cuando está haciendo sol. Ah, para los palos verdes aquellos, pero pues ahora, como no está soleado, la mayoría se vino aquí a. Tiene 2 o 3 días que ha estado así nublado. Entonces vinieron aquí a Campo Raso. Aquí no hay arbolitos, miren. Pero sigue nublado, nublado. Dios quiera que allá nos llueva. Y haya muchos de mis amigos que allá les llovió en sus estados. Que me compraron semilla. Ánimo. Hay que pedirle a Dios que nazca bien la semillita. Y ahí estamos. Esperando que se les pegue muy, muy bien su semillita. Para que ya tengan pasturita para. Para la temporada entrante, para la temporada de seca, ya ve que este año estuvo muy severo, muy seco. Dios quiere que este año nos vaya mejor. Ojalá, ojalá, se dice que por ahí viene la niña. Bueno, de los fenómenos naturales, se va el niño, pero llega la niña. La niña es más noble, menos enojona, dicen por ahí. Y se dice, esperamos que se va a tener buena temporada de lluviecitas. Dios quiera, Dios quiera. Hay que pedirle a Dios que así sea. Miren amigos, yo siempre sigo insistiendo, hacen la misma canción de diario, sigo insistiendo que los minerales son muy buenos para los animales y aquí se los comen muy muy bien nuestro ganado. Ayer, antier, yo le traje un costal
lleno, como unos 15 kilos. Ayer vino mi papá y trajo otro montón, y ahora traje poquito. Traje este. Este les encanta demasiado. Se llama praderas secas. Este sí viene muy, muy completo. Miren, ahí está. Viene bien completo. Trae proveedor de energía, vitaminas, minerales y proteína. Mejor índice de crecimiento, producción y reproducción. Mejora la utilización de forraje, obteniendo una mejor condición corporal. Entonces, y huele, tiene un olor muy, muy bonito, avitaminado. Entonces, hasta el ganado les gusta mucho, porque los otros comúnmente se lo comen en 2 días. Y este, el día que les traigo el costalito, se lo comen. Pero como ahora miré que estaba nublado, estaba muy, muy nublado, dije, no, pues va a tener mucho. Y si se moja, lo tenemos aquí a campo raso. Entonces, pensé que a lo mejor se iba. Pero miren, aquí ya estira, mira, de voladita llegó. No lo voy a quitar el mecate porque no se lo va a comer. Ándale, arrímate. Luego, luego, desde lejos le llega el olor a este mineral y se vienen luego, luego a lamber. Les encanta. Este tiene un olor muy vitaminado, un olor muy, muy bonito, que hasta yo me lo quisiera comer. Huele como a la gelatina de esa de pronto, un minuto, no sé cómo se llama. Huele muy, muy bonito este mineral. Y las vacas les encanta. Traje poquito, las traje, que serán unos 5 kilos. Que miren el toro, fíjense cómo le viene, como le saca. Este sí que traga mucho. No creo que les haga daño, los animales saben bien cuánto ocupan. Y ahí está, echándole languetazos al mineral. Entonces, estos minerales nosotros no los habíamos calado. Esto me lo regaló mi amigo Jorge. Me lo regaló ya tiempecito. Me dijo que los calara unos animales para que viera la diferencia que había. Y pues para allá y para acá, que chamba de un lado y a otro, nunca, nunca pude apartar los animales para mirar. Pero porque aquí lo estoy viendo, miren cómo se le pegan los animales. En un ratitito se le acaban. Les digo que ayer les traje como, antier les traje como 15 kilos. Ayer mi papá les trajo como unos 10. Y hoy ya les traje esos 4, que miro que en un ratito los van a levantar. Entonces son muy, muy buenos. Se los recomendamos, de la compañía Minerales a Forza. Forza Minerales, que digan. Ahí se encuentran en Tlaquepaque, Tlajomulco. Ahorita voy a leerle ahí a ver de dónde se encuentra. Ya se me olvidó, pero aquí en Jalisco, aquí en la capital, ahí en Guadalajara, está donde los hace el doctor, el veterinario Jorge, y mi amigo Joel le ayuda también, es distribuidor, son socios por algo así. Pero aquí me los trajo fue Joel, me los mandó Jorge. Le mandamos un saludito a todos ellos, los que trabajan en esta compañía haciéndonos estos buen productos para los animales. Les damos las gracias porque pues ellos también nos ayudan a mantener los animalitos en buen estado. Ellos tienen conocimiento y le ponen los minerales, los nutrientes que los animalitos ocupan en temporada de seca. Y ahí están, como les digo, todos los animalitos ya se adelgazaron porque la mayoría parió. Y ustedes, las vacas, cuando están paridas, los becerros las chupan. Y hasta los becerritos los resienten porque pues no hay humedad en el pasto. Entonces la vaca produce leche, pero muy poca, poca, muy poca, poca leche. Entonces los becerritos nomás se mantienen. Pero ahí están, macizos, fuertes los animalitos. Como les digo, el teléfono de ellos, de la fábrica, es el 33 25 90 38 56. Elaborado por Industria Forza Minerales, Carretera San Martín del Verde, número 2458, Tlaquepaque, Jalisco. Ahí es donde se encuentran estas personas que hacen los minerales. A nosotros aquí año con año hemos vendido, ya tenemos años vendiendo, y nosotros le hemos agarrado mucha fe, muy buen resultado hemos mirado. Tantas vacas que han parido, yo pienso que han parido unas, que serán unas 30, unas 40 vacas en esta temporadita, y ni una se le ha pegado un par, no se le ha salido la bola, no, con ni una complicación de parto. A mí una vaquita, una muy pequeña, se me murió, se me, no, no se me murió, se redengó a la hora de parir, porque el becerro estaba demasiado grande, la becerrita chiquita, agarró cría demasiado pequeña. Y se andaba descaderando. Gracias a Dios pudo aventar el becerrito.
La vaca se descaderó, no se pudo levantar al ambelo y lo parió en el puro sol y entonces se le ahogó, pero no es cosa que defecto del parto, no, simplemente que a la hora de parir no estaba demasiado grande el becerrito y ella muy pequeña y se le atoró. Pero de ahí en fuera ninguna complicación, todos los animales paren y se limpian muy bien. Entonces, como yo les digo, les recomiendo que que si pueden les consigan minerales a sus animalitos, porque aquí tengo varios vecinos que siempre han padecido mucho de eso, de los a la hora del parto se les pegan las placentas, las vacas no se pueden parar, se paren y duran 2-3 horas para poderse parar. Entonces se mira que les hace falta los mineralitos, pero pues ya es cuestión de cada quien, criterio de cada quien, si les tienen fe, no les tendrán fe. Yo se los recomiendo porque yo en el ganado aquí, es como les digo, he mirado muy buen resultado. Ándale pues, amigo. Bueno, aquí vamos ya a echarles agua al ganadito. Tenía muy poquita, le quité, estaba muy sucio los con tomaderos. Les quité un poco de lo que más pude con, no traigo una escoba, se me olvidó, para darles una buena trapeada, porque producen ya lama y quizá les haga mal al ganado, no sé, no tengo el conocimiento, pero pues entre más limpia mejor. Entonces le di una limpiadita y vamos a ir a prender la bombita ahorita para echarles agua. Miren ahí, ya se va llenando el primer comederito. Y en una copa de vino voy a empezar el camino que tu amor me ha señalado. Ven a tomarla conmigo y cuando esté bien servido, ahí déjame olvidado, que al fin contigo y sin ti mi suerte no habrá cambiado. Amigos, te vengo ahora también porque mi mamá me encargó su vaquilla, una vaquilla que tiene tiempo que está por parir. Queremos que en este sitio por aquí va a estar parida. Vamos a ver si la encontramos. Aquí es más un regular donde paren más. Miren, amigos, aquí ya la encontré y sí está parida. Más que no sé qué tenga, hembrito, machito. Se me ve que es una hembrita. Sí, eso, creo que sí es una hembrita. Ahorita voy a ver. No creo que sea brava. Voy a. Ahorita lo vamos a ver. Dale. Te me quedes viendo feo. A ver, déjame ver tu cría. Hazte. Quítate. Hazte para ver. Esta sí que está demasiado pequeña. Sí, es una hembrita. Ya mire que es una hembrita. Más que tiene frío, no se levanta. Vente, no me regaña tu mamá. Esta sí que está muy pequeñita. Bueno, su mamá está bien chiquita. Bueno, pues ya le vamos a llevar noticia a mi mamá que ya parió su vaquillita. Y este toretito es el Rafa, tiene 4 años. Y es hijo del torón grande con una vaca suiza. Lo dejamos a ver cómo pintaba, pues está bien aclimatado aquí un criollito de aquí de los potreros de nosotros. Entonces está cortito, el toro grande también es corto, está cortito pero muy pesado y más que nada que se mantiene en buen estado. No está gordo ahorita, pues los animales están tan flacos ahorita, pero ahí está el torito, ya empieza a salir criitas de él. Pues a ver qué.
Casi por eso siempre nosotros buscamos toritos de aquí, de la región, para que estén bien aclimatados y no tener que navegar ahora aclimatarlos, porque los de registro, pues sí, son muy finos, muy buenos, pero nos cuesta un poco aclimatarlos, dura un tiempecito, entonces vamos dejando ahí de los criaderos que vayan saliendo. Y, porque esto pues ya también aclimatado. Aquí también ya parió la vaca palanca, esta vaca es mía. Me trae esa becerrita coloradita, una becerrita chiquita. Le pusimos la yacasita o la yaqui. Están los animalitos. Bueno amigos, ahí me despido de todos ustedes. Bendiciones para todos donde quiera que se encuentren. Y ahí estamos, hasta el próximo video. Esperemos en Dios que ahora sí se venga la lluviecita. Miren, se puso muy, muy oscuro. Ojalá que se venga la agüita. Bueno, ahí estamos, al próximo video.